Tenemos un jardín muy espectacular. Una de las cosas más bellas que tal vez tenemos en las fincas es nuestro jardín. El clima, que es un clima de neblina y selva. Estamos ubicados a 1500 sobre el nivel del mar. Tenemos como más o menos como unas 80 a 100 especies diferentes de flores, ¿verdad? Que son de flores de climas de neblina y selva, que solamente en este clima generalmente viven. Y también tenemos, hemos sembrado plantas para que vengan colibríes. Tenemos más o menos como de 15 especies de colibríes de las 40 que existen en Nicaragua. Y estamos muy contentos con este proyecto porque en tan pocos años que tenemos de existir, pues ya hemos obtenido premios a nivel internacional. Obtuvimos uno del diario ABC de España, donde dice que Neblina del Bosque es considerado uno de los 9 paisajes más bellos del mundo con climas de neblina y selva. Ese es el único problema. Conozco este con una casa. Para aquí hacer una. Por aquí, ¿dónde pongo el otro? Aquí mismo. Esta finca tiene un tesoro y un potencial para poder disfrutar, comer, degustar, aprender y llevarse un conocimiento extra, o sea, y poder. Esto además viene a salvar el bosque. ¿Por qué? Porque la gente cuando comience a ver que existe una importancia, que existe un valor, que existe un recurso que es renovable, lo que va a querer es mejor sembrar árboles que cortar árboles. ¿Por qué? Porque les da mucho más dinero tener el bosque sano que estarlo deforestando. ¿Qué ha pasado con Nicaragua? Neblina del Bosque es un proyecto que se inició aproximadamente hace 7 años y a nosotros nos costó construir toda la infraestructura de la finca y poco a poco pues hemos venido diseñándola y obteniendo cabañas de $27 por persona, todo incluido, incluye desayunos, almuerzo, cena, barra libre en frescos naturales, tenemos variedades en comidas. Por las noches ofrecemos un asado de peligüey en el jardín, puede ser de ternero, de gallina, sopa de gallina india todos los fines de semana. Y ofrecemos noches de fogata con música en vivo. Cuando vienen grupos y desean compartir con nosotros. Una forma de reciclar. ¿Y cuántas botellas has usado aquí? ¿Me vas a contar? Como alrededor de 40 sacos de botellas. 40 sacos de botellas. Bueno, y a la hora si hay un sismo o mucha humedad, no afecta, es anticísmico. Es anticísmico, tras de eso que aquí ya está estructurado con llantas de vehículos. ¿Ah, sí? Esto, ¿por dentro? ¿La pared? Sí. Llantas de vehículos. ¿Y relleno con concreto? Con tierra. Permazado y después se repella. Ajá. Queda como que fuera una pared normal. Nosotros estamos a 27 kilómetros de la ciudad de Estelí, a tan solo una hora puede venir en vehículo sencillo, en vehículo con doble, que es el más práctico. Siempre nosotros tenemos una página web donde los clientes escriben y tenemos en Facebook, somos Finca Neblina del Bosque.
Tenemos un número telefónico que es 87011460. Entonces las personas nos pueden contactar por medio de nuestra página o al teléfono de la finca. Entonces el cliente llega a la ciudad de Estelí, toma el bus en Acotrán Norte y los buses salen a las 6 de la mañana, a las 12, a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde. Te dejan a 300 metros de la finca y muy fácil es dar con la dirección de la finca porque somos una finca muy popular, muy conocida en la reserva y cualquier persona pues fácil.